como una forma de compartir con la comunidad, que sepan más del cuerpo de bomberos y, lo más importante, brindar consejos de prevención a los vecinos de Pérez Zeledón. Este fue el objetivo de una actividad que realizó el cuerpo de bomberos de nuestro cantón en el parque de San Isidro del General este viernes. Las personas se recibieron información, los niños pudieron conocer las máquinas y tomarse fotografías. Se llama Se Regala Consejos de Prevención, entonces sí deseamos invitar a las personas de Pérez Zeledón que estén por acá en los alrededores del Parque de San Isidro a que vengan y compartan un ratito con nosotros, con los bomberos. Bomberos de Costa Rica siempre se enfoca en cuidar a la comunidad y para nosotros prevenir es lo más importante que tenemos, porque esto nos va a llevar a lograr evitar muchas de las emergencias que se presentan en los hogares, en las escuelas y en la comunidad en sí. Las personas consultadas por TV Sur Pérez Zeledón destacaron la actividad que comenzó después de las 9 de la mañana. Hermosísima, está bonito, muy bonito para los niños, para enseñarles la seguridad también y para los padres que no dejen a los niños solos en casa para prevenir muchos accidentes. Y pues ejemplar ese gran equipo de bomberos que hay acá por el día de hoy. Es muy bonita y bueno, importante porque bueno, a los niños les encanta más para la ciudad, para las personas, el cantón, ¿verdad? Y para compartir, incluso entre familia, porque de como todo, ¿verdad? Y muy bonito todo. Muy bonitos porque ven que, ¿verdad?, los bomberos están acá para ayudarles y más él le encantan los bomberos, entonces está súper feliz ahorita para venir a verlos y poder compartir con ellos un ratito. La prevención es fundamental, ¿verdad? Claro que sí, hay que enseñarles a que el fuego, ¿verdad?, hay que tenerle cuidado y respeto. Esto es parte del trabajo que hace el cuerpo de bomberos con las comunidades. Bomberos siempre enfatiza, ¿verdad?, en la importancia de nuestras familias, de nuestra comunidad. Y nosotros siempre tenemos proyección a la hora de la prevención. Y un día como hoy, pues queremos aprovechar, ¿verdad?, que pues, muchos niños están en las casas y hoy es un día libre, ¿verdad?, no hay escuela y no hay colegios. Entonces, para que vengan y nos acompañen durante esta mañana un ratito, les tenemos un detallito a los niños que vengan y nos acompañen. Hoy se brindaron consejos importantes que pueden evitar situaciones de riesgo.